Bueno, lehenik eta behin egunon eta mila esker etortzearren. Ba, gure deialdiak badu motibo gaur ona eta gainera, bueno, pozik eta bai, poza adierazteko moduan gaude. Eta bueno, poza lortu dugulako nahi genuna. Lortu dugulako nahi genuna baina gutxiago, baina lortu ditugun gauzak oso esanguratsuak direlako. Eta bueno, joango naiz pixka bat azaltzen zer lortu dugun. Lehenik eta behin ere esatea memoria demokratikoaren legeak hobetu dugula. Zegoen testuak gure ekarpenekin hobekuntzak handiak eman direla, hori pentsatzen dugu. Eta jakin behar duzue, bueno, duela ia hilabete batzuk hemen azaldu genuen asmoa bageneukala Nafarroan zehar ibilbide bat egitea hitzaldi desberdinekin gure zuzenketak aurkezten eta baitare ekarpenak jasotzen, eta hori egin dugu. Duela 15 egun Irunberrin bukatu genuen azkeneko hitzaldia eta horrek eman digu ere aukera joateko partekatzen gure negoziaketak nola joaten ziren, jasotzeko baitare gure gure kideen iritziak, eta bueno, oso prozesu aberatsa izan da. Gero baitare jakin behar duzue, hau ez dela izan prozesu motza, egon garela urte bat negoziaketetan, hainbat momentutan aurrera egiten genuen eta hainbat momentutan ikusten genuen gauzak blokeatzen zirela eta beldur ere egon gara ea lege hau aurrera ezen aterako. Baina, bueno, azkar eta ikusi dugu azken hilabete honetan gauzak azkar mugitu direla. Bueno, zer gehiago, guk aurkeztu genituen 54 zuzenketak eta gure listoia nahiko altua zegoen, hori onartu behar da. Hala ere, berriro esaten dut lortu duguna esanguratsua izan dela eta orain azalduko dut zer lortu dugun. Lehenik eta behin Ezkabako gotorlekuak jende askorentzat eta Nafarroako memoriarentzat pisu handia daukena, badakigu hor milaka pertsonak egon zirela presok, badakigu ihesaldi bat oso handia eman zela eta badakigu baita ere pertsonak asko hil zirela han jasotako errepresioaren gatik. Hori dela eta badakigu fascismoaren kontrako mugimenduaren txat esanguratsua dela bai gotorlekua eta orokorrean memoriaren aldeko mugimenduaren txat. Entzun dugu hainbatetan duela gutxi ere entzun genuen nola memorialistek esaten zuten bazela momentua, bazela garaia Espainiako gobernuak gotorlekuak Nafarroari emateko. Eta gure negoziaketetan bazegoen zuzenketa bat horri indarra eman diogu eta azkenean lortu dugu. Zer lortu dugun? Lortu dugu hitzarmen bat emango dela Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuaren artean. Hitzarme hori eman beharko da lege hau onartzen denetik lehenengo urte horretan eta gu adi egongo gara, indarra jarriko dugu hori alik eta azkarren betetzeko. Ikusten dugu konbenio horretan lotu egin beharko direla gauza garrantzitsuak eta gauza bat da finantziazioa. Hori ere lotuta utzi dugu bai Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak lotuko duten nola finantziatu eta Espainiako gobernuak ardura izango du horretan, ardura handia. Orduan guk uste dugu hori horrekin ere bermatzen dugu gotorlekoan Ezkaban egingo dena memoriarekin lotutako ekintzak eta baitaren planteatuko diren ibilbideak, planteatuko diren egitasmoak bermatuta geratuko direla finantziazio horrekin.
Eta baita ere, bueno, lotuko dugu bermatu beharko dela hor espazio horretan egingo dena memoriarekiko bai rekuperazioa, bai zaintza eta bai difusiorako izango dela. Hori dela eta, bueno, nik uste dut hori Nafarra osoaren txat esanguratsua izango dela eta ospatzeko modukoa gaudela eta gainean egongo da garela hori lehenbailehen betetzeko. Gero bestaldetik baita ere komentatu da eta guretzat ere pisu handia dauka horrek, kumbreko jauregia baita ere Donostiko udalari emango zaio, hori izango da zesio bat, ez da izango konbenioa, baina baita ere lotu dugu zesio horretan bai bermatuko dela la kumbre izango dela memoriarako gune bat eta gune horretan bermatu beharko direla hor emango diren bai ekitaldiak, bai emango den difusioak eta egingo diren antolatuko diren gauzak memoriarekin lotute izango dela. Zergaitik esanguratsua den guretzako leku hori? Guk lotzen dugu torturarekin, hor Lasa eta Zabalak torturatuak izan ziren, hor beste pertsonak baita ere torturatuak izan dirak, eta esango genuke torturaren leku esanguratsu bat izango dela. Eta horrekin laguntzen digu ere lotzen errealitate batekin. Askotan da errealitate hau estali, saiatu da estaltzen, eta guk memoriari buruz hitz egiten badugu, erreparazioa eta justiziari buruz hitz egiten badugu, kontutan hartu behar dugu giza urraketa eman ziren, giza urraketa guztiak. Eta lakumbrek bere pisuak izango du horretan, gogoratzeko zer gertatu zen, eta saiatzeko baita ere bermatzeko berriro ez dela emango. Beste gauzen artean, baita ere lortu dugu edo lotu dugu gure zuzenketen bitartez osatuko dela estatuko komisio bat. Komisio hori osatuta egongo da adituekin, bai komisio horrek izango du denbora tarte bat, ez da izango judiziala eta independiente izango da. Zertarako osatuko den komisio hori? Diktadura eta gerra garaian gertatu ziren giza urraketak, giza eskubideen urraketak eta orain arte onartuak ez direnak edo ez direla jasoak izandak, horretan jasoko da. Jasoko dira bai testigantzak eta jasoko da informazioa eta horrekin osatuko da informe bat. Informe horrekin gero ondoren izango dituru bere ondorioak. Eta espero dugu bai biktimak erreparaziorako eta baita ere bermatzeko berriro ez dela gertatuko. Orduan guk horri ematen diogu garrantzia handia ere. Baita ere, komisio horrek informe hori egingo du. Badago beste zuzenketa bat eta lotu dugula eta da beste komisio teknikoa bat osatuko dela. Baita ere horrekin giza eskubideen urraketen gertatutako giza eskubideen urraketak kontutan hartuko dira edo jasoko dira, baina hau guk honi ematen diogu garrantzia handia. Zergaitik, lege honek printzipioz markatzen zuen limite bat eta zen konstituzioaren limitea 1978an. Guk lortu dugu luzatzea denbora hori eta lortu dugu gutxienez 1983 arte kontutan hartzean gertatu ziren giza eskubideen urraketa horiek eta komisio batean jasoko dira. Guk gure zuzenketetan eta gure negoziaketetan asko
hitz egin dugu honen inguruan, guk beti ikusi dugun giza eskubiden urraketak ez zirela gertatu bakarrik gerran eta frankismo garaian, transizio garaian eta askoz gehiago ere kontutan hartu beharko genuke, baina bueno, gure negoziaketetan lortu dugu 1983 arte ailegatzea, eta guretzat aurrera pauso handia da. Naiz eta, bueno, errekonozitzen dugu ere eta onartzen dugu motz geratzen dela. Eta bukatzeko ere komentatzea, azken zuzenketa bat lortu genuena eta izan zen bai izendatzea ilegalak eta ilegitimoak frankismo garaian eta gerra garaian sortu ziren epaitegiak eta haien ebazpenak. Ari gara hitz egiten tribunal bereziak edo adibidez masoneria eta komunismoaren kontrako tribunalak edo el tribunal de orden publiko eta tribunal de conciencia, bai epaitegi horiek lortu dugun bai izendatzea bai ilegalak eta bai ilegitimoak eta haien ebazpenak baita ere. Eta honekin ere guk pentsatzen dugu lege honi ekarpen handia, aurrera pauso handia ematen dugula hori legean txertatzen. Eta orokorrean hau da lortu duguna, pentsatzen dugu hobetu dugula asko jaso dugun testua eta pentsatzen dugu justizia, egia eta reparaziorako zorretan dago estatuak eta bueno, guk egin ditugun zuzenketa hauekin aurrera egiten dugula. Eta hau zen partekatu nahi genuna. Bai, gazteleraz egingo dut. Bueno, agradeceros, como os he comentado en euskera, agradecer que hayáis venido. Y bueno, es un momento en el que hemos hecho este llamamiento sobre todo para compartir algo que nos genera alegría y nos parece que es algo a compartir también en algo que en general podríamos decir la sociedad navarra lo ha tomado como un avance importante y como un motivo de alegría. Un motivo de alegría sobre todo también para los grupos memorialistas que han estado trabajando durante años y que siguen ahí, para conseguir una ley de memoria democrática avanzada que reconozca lo que ocurrió durante el franquismo, durante la guerra y en los años posteriores también a la transición. Y también, bueno, un hecho también importante en lo que hemos podido conseguir para los familiares de las personas que han vivido, bueno, pues la represión de esos años y que ahora esas personas, pues por motivos diferentes, no se encuentran ya entre nosotros. Nos parece que, bueno, que Euskal Herria Bildu hemos hecho aportaciones importantes a la Ley de Memoria Democrática Estatal. Nos parece además que estas aportaciones han favorecido avances y que esta ley sea bastante mejor a lo que inicialmente nos presentaron. Ha sido un proceso largo por una parte en un proceso en cuanto a la negociación que ha durado casi un año o cerca de un año más, en el que ha habido momentos de avances y en los que ha habido momentos en los que también hemos temido que esta ley no saliera adelante. Por bloqueo sobre todo por parte del gobierno y porque hemos visto, bueno, que las 54 enmiendas que habíamos planteado habíamos puesto un tope, suponemos que era legítimo, pero suponemos también que era alto, y desde luego que en las negociaciones pues uno siempre se dejan aspectos que hubiésemos querido que hubiesen sido más avanzados, pero a pesar de ello pensamos que hemos conseguido aspectos
aspectos muy importantes que han hecho que esta ley sea mucho mejor con respecto a lo que consideramos de la búsqueda de la justicia, de la verdad, de la reparación y el que no se vuelva a conseguir, que no se vuelva a repetir lo que se vivió en la guerra, el franquismo y en los años posteriores. También hemos vivido un proceso, como compartimos en su momento, en Navarra hemos hecho 6 charlas, hemos compartido las 54 enmiendas que preparamos para esta ley y hemos compartido también el proceso de negociación. Durante el proceso de negociación, las personas que se han acercado a las charlas han conocido en qué momento estábamos, cuáles eran nuestras posiciones y hemos recibido también las aportaciones de estas personas. Entonces, ha sido un proceso que se ha ido retroalimentando y el fruto es lo que hemos conseguido. También agradecemos a las personas que han realizado las aportaciones y sobre todo también al movimiento memorialista que ha estado siempre ahí. Estuvo en las jornadas de Sartaguda hace un año y han estado junto a nosotros también. Bueno, hemos estado escuchando sus planteamientos. Concretamente, ¿qué es lo que hemos conseguido? Tenemos la consecución del convenio del fuerte de Ezcaba, el fuerte de San Cristóbal, un convenio que será entre el gobierno español y el gobierno navarro. En este convenio se tiene que concretar desde el momento que se apruebe esta ley, que será el 12 de julio, en el pleno del 12 de julio o el 14, bueno, pero a mediados de julio aprobaremos esta ley y esto conllevará que con este convenio que hemos planteado se tendrá que realizar en el plazo de un año después de haberse aprobado esta ley. Vamos a estar muy pendientes para que esto se concrete cuanto antes porque nos parece que es muy importante y este convenio se tendrá que definir cómo va a ser la financiación, se tendrá que definir también que las actividades que se vayan a llevar adelante y que se definan por parte del Gobierno de Navarra tendrán que ser acordes con lo que es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de la memoria. Nos parece también que va a ser un aporte importante en lo que es el conocimiento de la memoria por parte de nuestros jóvenes en el aspecto de trabajar la memoria con los centros de estudio. Nos parece que va a suponer un aporte muy, muy, muy de mucho peso. Y nos parece también que es el mejor homenaje que podríamos hacer en estos momentos a las personas que fueron, bueno, a las miles de personas que estuvieron en esa cárcel por defender sus ideales en favor de una sociedad más justa y más democrática y en contra del fascismo. Nos parece también que es el mejor homenaje que podemos hacer a las familias de estas personas que, bueno, perdieron a estas personas porque fueron asesinadas, porque vivieron bueno, un sufricario y vivieron una miseria que no se merecían y ya es el momento, bueno, pues de hacer esta itorcha. Nos parece también, bueno, que la sociedad navarra ha solicitado en numerosas ocasiones que el fuerte de Ezcaba tenía que revertir al gobierno de Navarra. Hace poco escuchábamos también esa petición y bueno, pues lo hemos conseguido. Y estamos, la verdad, que muy, muy orgullosos de esta consecución. También, bueno, decir que hemos conseguido la cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia. Esto también se va a convertir en un lugar de la memoria. Y para nosotros tiene mucha importancia, estas dos cesiones simbólicamente tienen mucha importancia y en el caso del Palacio de la Cumbre porque ahí ponemos en la realidad de la tortura. En el Palacio de la Cumbre Lasa y Zabala fueron salvajemente torturados y poner en el centro la realidad, poner en la memoria y reconocer el hecho de la tortura que ha sido un hecho que ha estado entre nosotras y nosotros hasta no hace muchos años y que siempre se ha querido tapar, nos parece que es un avance que en la memoria se concrete este espacio como lugar de memoria y lugar de recuerdo también de lo que se vivió por parte
parte de muchas personas en Euskal Herria. En este caso no es un convenio, es una cesión, y sí que es cierto que luego tendrán que concretar el Ayuntamiento de Donosti y bueno, pues las instituciones relacionadas con la memoria del País Vasco o de la Comunidad del País Vasco tendrán que concretar cómo lo van a gestionar. Por otra parte, también hemos atado otras enmiendas, otras transaccionales, en las que garantizamos que se va a constituir una comisión de ámbito estatal con carácter académico, que tendrá un hecho temporal concreto. No va a ser una comisión temporal, va a estar constituida por personas independientes, personas que están formadas y que tienen formación en el ámbito de la memoria y en el ámbito de los derechos humanos. La finalidad de esta comisión sería contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. Y bueno, la metodología que va a tener va a ser una recepción de testimonios, recogida de información, y se elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones. El fin que tiene esta comisión será reparar a las víctimas y evitar que se vuelva a repetir. Al igual que en este caso se constituirá también otra comisión técnica que realizará el informe final, y también en el ámbito temporal será la guerra y la dictadura. En otra de las enmiendas transaccionales que se nos han aceptado, se constituirá otra comisión técnica en la que se realizara un estudio de los supuestos las supuestas vulneraciones de derechos humanos de personas en su lucha por la consolidación de lo que se considera la democracia y los derechos humanos fundamentales y los valores democráticos. Y en este caso no nos ceñimos solamente a lo que es la guerra y la dictadura, sino que nos parece un avance importante, porque hemos alargado el plazo de actuación y ya no nos quedamos en 1978 con la Constitución española, que era el límite que marcaba esta ley, sino que avanzamos hacia 1983. Nos parece que tener en cuenta estos años es importante, porque tenemos en cuenta la transición, tenemos en cuenta la transición y algunos años posteriores. Es cierto que nosotras hubiésemos querido que no hubiese un límite temporal, porque conculcación de derechos humanos relacionados con el franquismo y la posterior transición ha sido posteriormente, también lo hemos vivido. Nos hemos quedado en 1983, pero nos parece un avance muy importante. Y por último, decir también que por medio de una transaccional hemos incluido en esta ley la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos, tribunales, jurados y órganos relacionados con la justicia o con la no justicia, porque lo que hicieron no era justo en este caso. Y estamos hablando tanto de órganos judiciales como de sus resoluciones. Y en concreto estamos hablando del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, estamos hablando del Tribunal de Orden Público y del Tribunal de Conciencia. Son tribunales que tuvieron una repercusión muy importante en la represión del franquismo y en la guerra, y con nuestra aportación se declaran ilegales e ilegítimas tanto los propios tribunales como las propias resoluciones que dieron en su momento. Estas son las aportaciones que hacemos a la Ley de Memoria Democrática. Nos parece que es una ley que tiene sus avances con respecto a la ley del 2007. Con nuestras aportaciones hemos mejorado mucho el texto que se nos ha aportado inicialmente, y pensamos que bueno, que vamos a estar pendientes. Hay aspectos que hubiésemos querido mejorar bastante más. Vamos a estar pendientes, y con que el hecho de que aprobemos esta ley no quiere decir que en los años posteriores estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando, y que en un momento quizás también volvamos a plantear nuevos avances y nuevos cambios legales para concretar la Ley de Memoria Democrática.
Y esto es todo. Muchas gracias.